y ya la luna no existen temores. Tú, mi arena, mi mar, mi luz. Llegaste tú a guiarme en la noche, subirme a tu barco es mi nuevo horizonte. Tú, mi faro en la oscuridad. Creo que no es casualidad. Quiero estar contigo hasta el final. Contestó la oración. Respondió todas mis oraciones, eres perfecta, te escribo canciones. Tú, fuente de inspiración. Creo que no es casualidad. Quiero estar contigo hasta we'll be right back.
conocieron la primera vez. ¿Eh? Como cuando se conocieron la primera vez. Muy bien. A ver, don Gustavo, ¿alguien lo obliga a casarse? ¿No? ¿Su suegro? No, eso te casas. ¿No? Doña Beatriz tampoco, nadie lo obliga. Es por su propia voluntad. Bueno, muy bien. Así va a ser siempre. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Amarse y respetarse todos los días de su vida. ¿Sale? Ya que les voy a enseñar, esto ya lo han hecho. Muy bien. A ver, les voy a preguntar. Don Gustavo y doña Beatriz, ¿sí está bien? Muy bien. Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí venimos libremente? Sí, venimos. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a seguir exigiendo con amor los hijos que Dios quiere que se traiga el Señor a la iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de los hijos. Yo, Gustavo, te acepto a ti, Beatriz, como mi esposa, y prometo seguirte amando en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ahora usted, doña Beatriz. Yo, Beatriz. Yo, Beatriz. Te acepto a ti, Gustavo. Te acepto a ti, Gustavo. Como mi esposo. Como mi esposo. Prometo. Seguirte amando. Seguirte amando. ¿Luego? En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. ¿Y luego? Amarte y respetarte. Todos los días. Todos los días. Que el Señor confirme ese consentimiento que se ha manifestado entre ustedes y cumpla su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe de mi Padre. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es símbolo de fidelidad. Gustavo, recibe. Recibe este anillo, este anillo es símbolo, el símbolo de mi amor, de mi amor y fidelidad, y fidelidad en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beatriz, recibe también estas arras son símbolo del cuidado que seguiré teniendo, de que no falte, lo necesario en nuestro hogar. Ahora dígale usted a él, Gustavo, yo la recibo, enseñar el cuidado que seguiré teniendo, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Ahora sí, el símbolo de las arras es el trabajo, los anillos, ya saben dónde están, sí, que no va a dar complicaciones. Doña Beatriz, aunque el vecino esté con thank you.
Pero es que no traía para atrás. Es pegado. Thank you.
Thank you.
logré bajar sin caerme. Thank you.
Thank you.
por ahí de la barbacoa. Saludos, Leo. Para Javier. Para Antonio. Saludos, Bolivia Cristóbal. Thank you.
todo. Están los aplausos, la gente está contigo, Beatriz y Gustavo, felicidades. Y tus recuerdos por siempre, videos y filmaciones arcaide en ese gran festejo de boda. Por ahí grabando todo el evento de esta tarde. Felicidades a la familia Cristóbal Juárez, que hoy es el enlace matrimonial de esta feliz pareja de Gustavo y Beatriz, Beatriz y Gustavo. Muchas felicidades. Vamos a complacer la siguiente melodía, suena bastante bonito para que siga bailando nuestro amigo Gustavo, para que lo siga gozando. El sentimiento joven contigo, avanzamos.
invitados, que ahora viene el regalo, amigos, entregado. Véngase a la fiesta, véngase a la fiesta. Eso apenas comienza. La noche se acerca. Por siempre.